Eskerrik asko. Egunon guztioi. Eskerrik asko, Pedro. Muchísimas gracias por venir de nuevo a Euskadi. No sé si sabes, pero ayer un dirigente del PNV te dio permiso para que vinieras hoy aquí, a Vitoria, a estar con todos nosotros. Escribió un artículo de esos que muestran la mentalidad más rancia de algunos nacionalistas. Decía que tú eras un paracaidista y que todos nosotros no éramos más que palmeros. Como si no llevásemos 137 años en esta tierra, en este país. Como si nuestro partido no fuese el primero que se creó aquí en Euskadi. Los que fundaron el Partido Socialista en Euskadi fueron los primeros vascos que decidieron unir fuerzas, ir juntos para hacer frente a la explotación y la pobreza. Como si el PNV no hubiese nacido para oponerse justo a lo que empezaron a construir aquellos primeros socialistas. Quieren borrar la historia y aún les asoman esos viejos tics del ellos y el nosotros que tanto ha funcionado en este país. Y yo te digo, Pedro, ongi etorri, bienvenido a Euskadi. Siempre bienvenido porque siempre estás con quienes por derecho propio, sin tener que pedir permiso a nadie ni al PNV, nos hemos decidido ser socialistas. A los vascos que sentimos el inmenso orgullo socialista de haber construido la sanidad pública, la educación pública y las pensiones públicas, de haber liderado el logro de la paz, la libertad y la justicia en este país. Siempre serás bienvenido, porque los socialistas vascos damos la bienvenida a todos los que vengan a sumar a Euskadi. Y tú siempre que vienes, sumas, siempre. Y además tu compromiso con esta tierra lo saben bien incluso los que te han dado permiso para que vengas a ella. Estamos aquí por derecho propio, porque somos vascos y nos sentimos orgullosos de serlos, pero sobre todo porque nos sentimos orgullosos de ser socialistas. Gracias, Pedro, por responder como haces siempre a la llamada de los socialistas vascos, por implicarte en una campaña en la que necesitamos todos los apoyos posibles, todas las caras amigas para llegar a la gente y transmitir nuestro mensaje. Nos estamos pateando ya Euskadi, lo están haciendo todos los candidatos y candidatas socialistas. Estamos recorriendo todos nuestros pueblos y ciudades, visitando empresas y fábricas, hablando con la gente. Estamos explicándoles nuestras propuestas y el país que queremos construir para los próximos años, diciéndoles que queremos crear empleo, pero que sea de calidad y no una solución intermedia con la que sobrellevar la pobreza. Y que para eso tendremos que invertir mucho más en investigación y desarrollo y ponerlo por encima de la media europea, como hicimos nosotros con Patxi López cuando estuvimos en el Gobierno, que hay que vincular la formación profesional a las necesidades de las empresas y ayudar a estas a ser competitivas, aportando valor añadido y no abaratando los sueldos, como está ocurriendo aquí en Euskadi hoy. Estamos explicando también que el derecho a una vivienda digna es de los ciudadanos y no de los bancos. Que con un déficit de 2.300 millones en las pensiones, proponer experimentos como pretenden los nacionalistas es jugar con la vida de nuestros mayores. Y no vamos a permitir que se privaticen las pensiones públicas, ni el PP con sus hachazos, ni el PNV con sus propuestas de pensiones vascas. No lo vamos a permitir. Porque nosotros queremos unas pensiones dignas para todos, garantizadas. Eso es lo que defendemos los socialistas. Que queremos una educación también de calidad y trilingüe, que el inglés llegue a todos y no solo a las familias que se lo puedan pagar, para que nuestros hijos e hijas tengan las mismas oportunidades de empleo y que vamos a recuperar también la mejor Osakidetza de nuestro pasado para adaptarla a ese futuro que ya está aquí y que ya es presente, y ponerla en el primer puesto del ranking, como estuvo en el pasado. Y estamos diciendo también que queremos cambiar la renta de garantía de ingresos precisamente para salvarla, luchar contra el fraude y evitar que los perceptores de ayudas se cronifiquen en ese sistema. Nuestro objetivo debe ser que salgan de la renta de garantía de ingresos y para eso deben recibir una formación adecuada al tiempo que realizan actividades de inserción. También estamos diciendo que queremos reformar la administración y la universidad, sacarla de la endogamia que tiene ahora mismo, hacerla mucho más eficiente y abrir sus puertas para los mejores profesionales y no solo a los que saben euskera.
También decimos que queremos igualdad, sí, igualdad, pero no como una bandera o como una pieza de museo, sino como eje sobre el que pivoten todas nuestras políticas, todo nuestro proyecto. Igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre ricos y pobres, entre castellanoparlantes y vascoparlantes, igualdad entre nacionalistas y no nacionalistas, entre progresistas y conservadores. Ese es el país que queremos. Igualdad real para todos los vascos, vengan de donde vengan, piensen lo que piensen y se sientan lo que se sientan. Porque no hay diferentes Euskadis, solo hay una, solo puede haber una Euskadi. Una única sociedad vasca, diversa, integradora, cosmopolita, abierta al mundo. Esa es la riqueza de este país. Esa es la riqueza que queremos los socialistas vascos para Euskadi, para la Euskadi del futuro. Y ese es el gran patrimonio que nos toca proteger y promover para el futuro. Gizon eta emakume, txiro eta beratz, abertzale eta ez abertzalea, euskaldun eta erdaldunak, progresista eta kontserbadoreak, denok gara euskal hiritarrak, denok osatzen dugu Euskadi, Euskadi plurala, anitza, kosmopolita, solidarioa, hau da gure ondasunik preziatuena, mantendu eta sustatu nahi dugun aberastasuna. Eso es lo que queremos hacer los socialistas, ese es el contrato que hemos firmado con la ciudadanía vasca. No es solo un documento con planes de empleo o con medidas para sostener los servicios públicos. La propuesta socialista es una propuesta de proyecto de país. La propuesta socialista es un proyecto para avanzar hacia una Euskadi plural, innovadora, competitiva y emprendedora, hacia una Euskadi abierta. Y tenemos el potencial para hacer de Euskadi el mejor lugar, pero todos juntos debemos trabajar por ese mismo objetivo, sin despistes. Recuperar la mejor Euskadi que hemos conocido en nuestro pasado reciente y proyectarla hacia el futuro. La Euskadi que ha sido el orgullo para los de casa y referencia para los de fuera. La de las grandes empresas que compiten en el mundo. La de las pymes líderes en sus nichos de negocio. La Euskadi de la mejor Osakidetza, de los servicios públicos excelentes, de un sistema de protección social modélico. Esa Euskadi que los socialistas ayudamos a construir y a modernizar y que hoy, cuando más la necesitamos, se encuentra paralizada y sin rumbo. Porque Urkullu, como Rajoy, no sé si os habéis dado cuenta, está basando todo su discurso en repetirnos lo bien que está Euskadi, lo bien que estamos, y decir que hay que seguir en la misma línea, sin cambiar nada. Pero no dice que si hoy en Euskadi hay planes de empleo, es por los socialistas. Que si hoy en Euskadi no hay recortes, es por nosotros, por los socialistas. Que si hoy en Euskadi los jubilados no tienen que pagar un copago farmacéutico o que en invierno no se corte la luz o el gas, es porque pueden pagar las facturas y es por los socialistas. Y que si todo eso se puede pagar, porque nosotros siempre hacemos acuerdos en beneficio del conjunto de la ciudadanía vasca, porque si todas esas cosas que os he ido contando se pueden pagar, es porque los socialistas pusimos encima de la mesa una propuesta de reforma fiscal que acordamos con el Gobierno y sacamos adelante para sostener todas esas políticas que, en definitiva, sirven para sostener a la gente, a los que lo están pasando mal. Y Urkullu, en el fondo, no es más que un lehendakari rentista del Partido Socialista de Euskadi, de lo que le dejamos hecho cuando estuvimos en el Gobierno y de lo que le hemos obligado a hacer en esta legislatura desde la oposición. Pero Euskadi no puede seguir con un gobierno que no tiene liderazgo y que no tiene ambición de país, que es lo que necesitamos. Necesitamos un lehendakari y un gobierno a tiempo completo, con visión de país y con capacidad de alcanzar acuerdos. Porque el PNV, no sé si sabes, Pedro, pero se pasa el día diciendo que ellos son los campeones de los acuerdos, ¿no? Y que son los únicos que saben alcanzar acuerdos. Pero lo cierto es que solo alcanzan acuerdos cuando les viene bien, cuando les benefician, cuando sacan algo para ellos. No son como nosotros, que nosotros acordamos tanto cuando estamos en el Gobierno como cuando estamos en la oposición, como hemos sabido hacer estos 4 años, acordando sobre la fiscalidad, sobre el empleo para los mayores de 45 años, sobre inversiones sanitarias estratégicas para la gente, con hospitales nuevos. Eso es acordar. Eso es tener visión de país y altura de miras. Y eso somos los socialistas. Necesitamos un lehendakari y un gobierno serio y responsable, que conozca la sociedad y que sepa gestionar la administración vasca y que sea capaz de impulsar todas las reformas que necesita, que son muchas. Y por eso
Por eso yo os digo que frente a un PNV que simplemente se deja llevar por la inercia, frente a un Podemos que no sabemos exactamente qué dice su programa electoral, que se esconde generalmente detrás de o lo que diga la gente o lo que me digan los expertos, que está cuestionando todo lo conquistado hasta ahora en protección social, en servicios públicos, yo reivindico el buen gobierno de Euskadi, el que nos permitió crecer en los años 80 y 90, el que comenzamos a reformar los socialistas en el año 2009, el que tenemos que volver a reactivar ahora, porque los socialistas sabemos cómo hacerlo. Tenemos la experiencia, sabemos gestionar las instituciones y porque lo hemos hecho, sabemos que estar en el gobierno es una cosa muy seria, que no se puede dejar en manos de cualquiera. Hace falta gente preparada. Que Euskadi tiene importantes retos por delante, muy importantes, y no podemos estar pendientes de un partido sin estructura ni liderazgo, que no tiene más propuestas que las ideas que copia al resto. Dena goitik bera, aldatu nahi duen alderdien aurrean, bat batean gure iragan guztia ezabatu nahi dutenen aurrean, nik Euskadiko gobernu onak aldarrikatu nahi ditut. Gure autogobernua eraiki zuten gobernuak, Euskadi modernizatu eta 21. Mendera ekarri zuten gobernuak, terrorismoarekin amaitu eta euskal gizartera normaltasuna ekarri zuten gobernuak. Ze, gure historia txikian, sozialistok paper nagusia euki dugu. Eta egin dugulako, esperientzia daukogulako, gobernuan egoetea gauza serioa dela dakigu. Euskal gizarteak eta euskal administrazioak gaur dituzten erronkak ezin ditugu edonoren eskuetan utzi. Gobernu trebatu bat eta herri proiektu serio bat behar dugu. Eta hori da guk sozialistok eskaintzen duguna. Porque mirad, si pudiésemos mirar a través de un microscopio estas elecciones, si descendiésemos al corazón de lo que cada uno de los partidos está proponiendo, veríamos que de cara al próximo 25 de septiembre hay dos líneas divergentes, dos miradas contrapuestas. Los que miran exclusivamente atrás, el PNV para decirnos que todo lo hecho hasta ahora está bien y que hay que seguir así, y Podemos para decirnos lo contrario, que todo está mal y que hay que empezar desde cero todo. Y en el lado opuesto estamos nosotros, los socialistas, los únicos que sabemos levantar la vista para mirar al futuro, los únicos que miramos adelante y decimos qué país queremos construir todos juntos. Nosotros, los que desde un análisis sincero, realista, con el conocimiento de lo hecho, con la experiencia contrastada, proponemos reformas para Euskadi, planteamos respuestas, ofrecemos soluciones y lo hacemos desde la voluntad del acuerdo, entendiendo que somos un país plural y diverso, pero que solo juntos, todos, podemos hacerlo progresar, que solo juntos podemos hacer frente a la crisis y que solo juntos podremos ayudar a nuestras empresas, crecer de forma más justa. Solo juntos conseguiremos hacer un país mucho más justo, luchar contra las desigualdades y ayudar a todo aquel que lo necesita. Porque la sociedad vasca necesita a los socialistas. Tenemos la fuerza de nuestro partido, la fuerza de nuestros valores de siempre. Nosotros no tenemos que disfrazarnos de otra cosa ni ocultarnos de lo que somos de verdad. No tenemos que escondernos ni esconder nuestras verdaderas intenciones como hacen otros. Solo somos que tener que ser nosotros, auténticos, los socialistas. La gente nos está esperando, a nosotros, a los socialistas, que somos el único partido que quiere que construyamos todos juntos una Euskadi mejor. Somos la única garantía de la igualdad de oportunidades, con todos y con todas. Os animo a mirar al futuro, a construir lo mejor, porque lo mejor de Euskadi está por venir. Juntos, batera, Euskadi justo eta modernago baten alde. Así que ánimo, adelante y a trabajar para ganar, que nos están esperando. Ánimo, Pedro. Casco. Buenos días, Vitoria. Buenos días, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de Vitoria. Habéis visto que ha empezado la campaña electoral y ya empezamos con las encuestas, Idoia. ¿No? Hay algunos que quieren ganar las elecciones antes de que los vascos y las vascas vayan a votar. Y nos dicen, ya está todo hecho, no hace falta que vayáis a votar.
Pero como bien sabemos los socialistas, que no nos regalan nada, Idoia, lo sabes muy bien, el futuro en democracia no está escrito. Lo escribimos con nuestros votos, cada vez que hay elecciones. Y yo os digo que el próximo 25 de septiembre el cambio es posible, la victoria es posible. Si todos los socialistas salimos a votar, ganará la Euskadi que suma y perderá la Euskadi que resta. Y ese es el planteamiento y la propuesta política que traemos los socialistas para los vascos el próximo 25 de septiembre. Una Euskadi que sume y que pierda la Euskadi que resta. Porque enredarse en el debate identitario es restar. Y apostar por planes de empleo para los jóvenes que están sufriendo el desempleo es sumar. Porque levantar fronteras es restar. Y porque luchar contra la desigualdad es sumar. Por eso, amigos y amigas, los socialistas, lo que decimos es que estamos convencidos que el futuro de los vascos y las vascas se ganará sumando, trabajando juntos, como dice nuestro lema, y no unos vascos contra otros. Y a mí, escuchando a Idoia y viendo un poco el resto de candidatos y candidatas, yo no veo mejor ni más auténtico cambio que el que lidera Idoia Mendia para Euskadi. Creo que Euskadi se merece por primera vez en su historia una lehendakari euskaldun. Una lehendakari que sea una mujer de izquierdas, socialista, preparada, dialogante, cercana. Una mujer que antepone los intereses de Euskadi a los intereses de cualquier organización política. Creo, amigos y amigas, que es Idoia la persona que tiene y merece Euskadi para los próximos 4 años. Y es verdad una cosa, las encuestas, ¿qué es lo que dicen? Las encuestas lo que dicen, y creo que además es algo evidente porque se palpa en la calle, que nadie va a ganar con mayoría absoluta. Y por eso es muy importante que los socialistas, que todos los votantes socialistas salgamos el próximo 25 de septiembre a votar y acudamos a los colegios electorales. Porque cada voto va a contar, porque cada escaño en el Parlamento Vasco va a ser decisivo. Y no es lo mismo que gobernemos los socialistas a que no gobierne el Partido Socialista. No es lo mismo. No es cierto aquello que dicen algunos de que da igual que esté el Partido Socialista o no en el gobierno. No es cierto. No es lo mismo que gobierne el Partido Socialista a que no gobierne. ¿O es que la Euskadi de hoy no ha sido construida con el esfuerzo y el compromiso político del socialismo vasco? Fue así. Gracias al socialismo vasco fue posible un triple pacto entre los vascos y las vascas, entre los territorios del País Vasco, entre Euskadi y el conjunto de España. Y gracias al socialismo vasco, a la contribución de generaciones de socialistas vascos, hoy no solamente hay un autogobierno como el mayor que ha habido en la historia de Euskadi, sino que está consolidado gracias a la aportación del socialismo vasco. Hoy en Euskadi hay paz, porque hubo también muchos socialistas y un lehendakari como Patxi López que hicieron lo imposible para lograr la paz en Euskadi. Todos y cada uno de los logros sociales en Euskadi, la educación pública, la Osakidetza, tienen el sello y la rúbrica del Partido Socialista de Euskadi. Por eso es tan importante que gobierne el Partido Socialista. Mirad, no es cierto que da igual quién gobierne. No es cierto que no importa si están o no están los socialistas en el gobierno. No es cierto, porque nosotros cuando gobernamos, y hay alcaldes y alcaldesas en Euskadi y en otras partes de España socialistas, abrimos lo que la derecha cierra. Nosotros abrimos comedores escolares, comedores sociales, mientras la derecha los cierra. Nosotros abrimos centros de sanidad públicos. Nosotros abrimos escuelas infantiles públicos mientras la derecha los cierra. Por eso fuimos, somos y seremos, sois los socialistas vascos, los que podréis anteponer la agenda social a cualquier otro tipo de agenda en Euskadi. Sois aquellos que junto con el resto de socialistas españoles lo que vamos a hacer es posible una reforma constitucional que refuerce el autogobierno de Euskadi. Sois vosotros los que vais a poner pie en pared para que no se quiebre la seguridad social y la pensión de nuestros mayores esté garantizada gracias también a la solidaridad del conjunto del Estado español. Sois vosotros los que vais a recortar las listas de espera de la Osakidetza. Sois vosotros los que vais a lograr una reindustrialización en nuestro país y también en Euskadi.
que dé oportunidades a nuestros jóvenes. Lo decía antes Idoia, nosotros somos socialistas. Sí, somos socialistas. Se nos conoce. ¿Sabéis qué representamos? Nosotros somos la izquierda que antepone la agenda social a la agenda soberanista. Y luego está Podemos. Y está su candidata, que juega a tirar la piedra y a esconder la mano. ¿Es independentista o no? Todos sabemos lo que es, pero ella lo esconde. Por eso, amigos y amigas, es importante defender, sí, una Euskadi fuerte, una Euskadi plural, una Euskadi diversa, claro que sí, pero sobre todo, y antes de la agenda soberanista, los socialistas y vuestro voto, si apostáis por el Partido Socialista, será por una educación pública, por una sanidad pública, por unas pensiones dignas, por unas pensiones sin copagos farmacéuticos. Eso es lo que representa el Partido Socialista. Y nosotros sabemos, los socialistas, que Euskadi no se puede entender sin el resto de España y que España no se puede entender sin Euskadi. Y hoy es 11 de septiembre, hoy es la diada. Y por eso me gustaría trasladar desde Euskadi un abrazo a nuestros compatriotas catalanes y decirles que trabajaremos por una Cataluña mejor, en una España diferente. En una España diferente. Es verdad, ¿no? Lo decía antes Idoia, que el PNV, algunas veces hay que preguntarse a qué tanta autocomplacencia, ¿no? Da la sensación de que todo está bien en Euskadi. El PNV lleva ya unos cuantos años instalado en la autocomplacencia, ¿no? En darse una palmadita en el hombro y decir qué bien lo estamos haciendo. Y ese qué bien lo estamos haciendo a quien está beneficiando es a sus cargos públicos y al PNV. Pero le ha ido mal a Euskadi y también a los ciudadanos vascos y vascas. Por eso, habría que preguntarle a Urkullu si cuando dice que las cosas van bien en Euskadi, habla con los 150.000 desempleados que hay en Euskadi. Si habla con los 130.000 personas en Euskadi que sufren la pobreza severa. Si habla con los 10.000 jóvenes que han tenido que emigrar por la falta de oportunidades en Euskadi. Si habla con los 200.000 empleados que han perdido su puesto de trabajo durante estos últimos 4 años en precisamente el sector industrial que es tan importante en Euskadi. Si hablara con ellos, se daría cuenta de que las cosas no van tan bien, de que es necesario un cambio, de que no es posible más autocomplacencia, de que los socialistas lo que queremos es una Euskadi ambiciosa y no una Euskadi resignada a 4 años más de lo mismo. Eso, para eso que no cuenten con los socialistas, para eso que no cuenten con los socialistas. Y me gustaría hacer alguna referencia a la situación política española, porque habréis visto que la derecha anda que echa las uñas con el Partido Socialista y con mi persona, ¿no? Según Rajoy, yo soy el culpable de todo, ¿no? Ayer Rajoy dijo que se vayan los malos. Iglesias aquí dijo, la gente se cree que es idiota. Pero lo malo, lo realmente malo, es que entre Regeneración o Rajoy, algunos optaron por Rajoy. Y con su intransigencia, parece que están volviendo a querer lo mismo, apostar por Rajoy. Y eso es lo realmente malo. Mirad, algunos considerarán que la nueva política es decir una cosa antes de la campaña electoral y luego hacer la contraria. Para los socialistas, no. Nosotros hacemos y decimos antes y después de unas elecciones lo mismo. Y nosotros nos presentamos el pasado 26 de junio con un lema, que es sí al cambio. Y ese sí al cambio tiene muchos noes incluidos. Tiene un no rotundo a la reforma laboral y un sí al nuevo Estatuto de los Trabajadores. Tiene un no rotundo a la corrupción y un sí a la regeneración democrática en nuestro país. Tiene un no rotundo al desmantelamiento del Estado del Bienestar y un sí a la sanidad pública, a las pensiones dignas y a la educación pública de calidad y gratuita de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por eso votamos no a Rajoy. Esa es nuestra responsabilidad. Aquí se habla mucho de responsabilidad. Oh, no, es que el Partido Socialista tiene que ser responsable. Claro, Rajoy, por esa misma regla de tres, ¿qué hizo cuando votó en contra junto con Iglesias de una candidatura socialista a la presidencia del gobierno en el mes de marzo? Pero mirad, hablemos de responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del Partido Socialista? La responsabilidad del Partido Socialista fue, en primer lugar, respetar los tiempos de Mariano Rajoy. Reconocer que fue la primera fuerza política en número de votos y en escaños el pasado 26 de junio
y dejarle hacer. No criticamos los tiempos que utilizó y que despilfarró para hablar con el resto de formaciones políticas e intentar articular una mayoría que le permitiera ganar la investidura hace 2 semanas. No criticamos tampoco el formato de debate de investidura, que tanto fue criticado, Pachi, cuando lo hicimos la pasada legislatura. Ha habido un respeto escrupuloso hacia Mariano Rajoy. Ahora, eso sí, la responsabilidad del Partido Socialista es con los votantes de izquierdas y con los votantes del Partido Socialista, que nos votaron para decir no a Mariano Rajoy y para decir sí al cambio político en nuestro país. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Mariano Rajoy? Mirad, os voy a hacer una reflexión. En estos 37 años que llevamos de democracia, prácticamente han sido, en contadas ocasiones, los gobiernos con una mayoría absoluta. La mayoría de las veces en nuestro país han tenido que formarse gobiernos en minoría parlamentaria y, en consecuencia, ha tenido que hacerse con el apoyo de otras fuerzas parlamentarias. Así ocurrió con Felipe González, así ha ocurrido también con José Luis Rodríguez Zapatero, incluso también con José María Aznar. ¿Os acordáis de aquello que dijo, no? Arzallus, que consiguió en 12 días más que en 12 años con Felipe González, ¿no? Bueno, siempre ha ocurrido esto. Siempre ha habido minorías mayoritarias dentro del Congreso de los Diputados que han necesitado sacar adelante la investidura y el gobierno con otras formaciones políticas. ¿Cuál es, qué es mejor dicho, lo que ha ocurrido desde el pasado 20 de diciembre? No digo desde el 26 de junio, desde el pasado 20 de diciembre. Que por primera vez en la historia de la democracia, el primer partido del país, que en este caso es el Partido Popular, es incapaz de articular un diálogo que construya una alternativa capaz de sortear la investidura y constituir un gobierno. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país desde el pasado 20 de diciembre. Y esa responsabilidad es única y exclusiva de Mariano Rajoy, no del Partido Socialista. Y voy más allá. Porque el resto de partidos políticos tiene también su responsabilidad, ¿eh? Podemos y Ciudadanos tienen su responsabilidad también, y el Partido Nacionalista Vasco también. Aquí ha habido 2 partidos que se presentaron el pasado 20 de diciembre diciendo que iban a cambiar la política, que iban a regenerar la política, y resulta que son incapaces de sentarse a hablar el uno frente al otro, que es Pablo Iglesias y Albert Rivera. Los 2 dijeron que iban a regenerar la vida democrática en nuestro país y con sus bloqueos lo que están haciendo es precisamente imposibilitar esa regeneración democrática. Lo que están haciendo es, con sus vetos, imposibilitar el cambio político que dijeron que iban a liderar cuando entraran en el Congreso de los Diputados. Por eso, una vez más, lo que les pido es que levanten los vetos y empecemos a trabajar y a dialogar para lograr un gobierno regeneracionista en nuestro país. Sí, sí. Que no se equivoquen, que no se engañen. Los socialistas defendemos que España necesita un gobierno cuanto antes. España necesita un gobierno con urgencia. Pero España necesita un gobierno limpio, sin ninguna duda, sobre la corrupción y la ejemplaridad de sus dirigentes. Necesita un gobierno social, que recupere los derechos laborales perdidos, que derogue la reforma laboral, que reconstruya el estado del bienestar que ha desmantelado la derecha durante estos últimos 4 años y medio de mayoría absoluta. Eso es lo que necesita el país. Un gobierno limpio, social, dialogante y creíble, que no mienta. Y los socialistas vamos a cumplir con nuestra palabra dada. Nos votasteis para que cambiáramos la política y que pusiéramos fin al gobierno de Mariano Rajoy. Y eso lo vamos a llevar hasta el final. Lo vamos a llevar hasta el final. Vamos a cumplir con la palabra dada. Yo sé que el camino de la regeneración es un camino difícil, que va a exigir de la cesión y del entendimiento, sobre todo entre 3 partidos políticos del ámbito nacional, como es el Partido Socialista, como es el Partido de Iglesias y el de Rivera. Pero solo así seremos capaces de poner fin al mal gobierno de Mariano Rajoy, abrir una etapa de regeneración democrática en nuestro país, de justicia social, de diálogo y de entendimiento. Eso, amigos y amigas, es el desafío al que estamos llamados los socialistas. Y hasta entonces, lo único que os pido es que el 25 de septiembre salgamos a votar con orgullo en Euskadi, para que gane la Euskadi que suma
y pierda la Euskadi que resta. Muchísimas gracias.